Continuando entonces con la historia del hijo pródigo, un hijo que quiere justamente caminar solo, independientemente de su padre, pensando que ya no necesitaba más de su dependencia. Y entonces ahora dice: se da cuenta tristemente de cuánto necesitaba el padre, y entonces aparece allí, ¿cierto? golpeándose en la vida, yendo a lo peor de todo, como bien mencionamos, ¿cierto? Ya siendo cayendo en la peor inmundicia que podía caer como ser humano frente a esa imagen de vivir con los cerdos y comer de la comida de los cerdos, aparece entonces un hijo que reconoce las virtudes del padre y las virtudes de vivir en la casa del padre. Tremendo, ¿no? Quizás este, me gusta hacer énfasis en que él se da cuenta. Sí. ¿no? Él reconoce, como bien este, mencionaste, él se da cuenta de que su situación no es la mejor. Él entra en sí y se da cuenta que este, en la casa del padre estaba mejor que en donde está ahora. Me, quizás hay énfasis también en que no es que él valía como un cerdo. Él valía menos que eso porque ni siquiera la comida de ellos podía comer. Uh -huh. Entonces yo creo que no hay lugar más profundo donde pueda caer un ser humano que valga menos que un animal o una bestia. Uh -huh. Ahora, aún desde allí, él vuelve por voluntad, por voluntad propia. Y me gusta porque la lección hace énfasis en o eso. O quizás lo motivado. Claro, claro, claro como dijimos antes, uh -huh. este motivado. Sí. Y él toma la decisión de volver. Uh -huh. Y Dios no fuerza a nadie a volver. Uh -huh. No es que dice, bueno, basta, ahí vení para acá que te saco y te llevo a, a los empujones. Uh -huh. Dios invita. Uh -huh. Dios invita y nunca forzó a nadie nunca en toda la historia a obedecerle. La obediencia es de un, este, nace de un corazón que quiere obedecer. Uh -huh. Obviamente influenciado y ayudado por Dios. por el amor de Pero Dios. me gusta, me gusta porque es así hoy con nosotros también. Dios nunca va a forzarte a obedecer eh, sus mandamientos, su ley, a que estés sentado en una iglesia. Dios te da libre albedrío. Y el amor más lindo y los momentos más lindos que han vivido las personas es cuando han amado a Dios por decisión personal. Amén. Amén. Sí. Es que la única relación que puede estar con Dios es justamente el amor nacido, ¿cierto? De haber recibido el amor del Padre. ¿Mm? Ahora, lo que me, resalta, me resulta muy interesante es que el hijo vuelve al padre, sin embargo, cuando el padre lo encuentra, el sí. padre lo ve venir, corre a él, lo abraza, lo besa, pero el padre no dice, hijo, mi hijo, este es mi hijo que se había perdido y ahora ha vuelto. El padre dice, este es mi hijo que se había perdido y ahora ha sido hallado. Uh -huh. Para hallar algo, necesariamente, hay que buscarlo. Y esto también nos muestra cómo es que, si bien... Dios nos da la libertad a nosotros para siempre elegir. No deja de, cuando estamos lejos, obrar y de estar buscándonos y de estar llamándonos y de estar invitándonos continuamente uh -huh. para podernos traer hasta Él. Y algo más es que cuando el Hijo viene al Padre, en la declaración de arrepentimiento que hace a su Padre, reconoce lo que al principio no reconocía. Él dice, Padre, yo ya no soy digno. De ser llamado tu hijo. Y vemos cómo contrasta el problema que al principio tenía, creerse digno, merecedor de todas las cosas que el padre le daba. Y ahora, cuando vuelve a su padre, es al fin cuando comprende que todas las cosas que recibe, lo recibe en calidad de hijo, por una cuestión de relación, por una cuestión del amor de su padre hacia él, y no por una cuestión de dignidad personal o de ganancia personal o de estatus, como, uh -huh. como algo que él merezca. Es, es importante porque. El hijo vuelve y su discurso era bueno, este padre, aunque seasme como uno, como uno, ni siquiera uno, como uno de tus siervos. Y el padre le dice ni ver, siquiera hijo, ni siquiera hijo, ¿no? Entonces y el padre dice, es como que el padre le dijera, bueno, a ver, para un poquito, o sea, vos no sos ni como uno, ni sos siervo, ni sos hijo con condiciones. Vos sos hijo mío en el lugar más alto que te puedo dar, con el mejor vestido que haya dentro de mis puertas. Por eso Él justamente ordena que te hagan el mejor vestido. La palabra aquí, este, en griego traducida, que es mejor y a menudo significa primero o principal vestido de todos. Uh -huh. No es, bueno, vení y ponete ropa de siervo. Sos mi hijo, pero con ropa de siervo de ahora en adelante. No, sos mi hijo con todas la, 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 las bendiciones de un padre para con su hijo y con el lugar que ocupabas o más alto quizás que cuando vos te fuiste. Justamente ese detalle muestra lo <coughs> grandioso del amor de Dios que se fija hasta en lo más mínimo. El hijo vuelve. ¿Y cómo vuelve el hijo? Inmundo, con orfeo, un olor feo, con harapos. El padre lo ve, lo ama a pesar de todo eso y no quiere que su hijo se exponga a la mirada de las demás personas, del resto de los siervos, en esas condiciones. Uh -huh. Por eso corre al hijo, lo cubre con el mejor manto, lo mejor que tiene. Le pone el anillo en su mano, símbolo de autoridad, y lo vuelve a llevar automáticamente a la misma posición en la que estaba antes de caer. Es decir, vuelve a dar a hacerlo un heredero. Qué bárbaro! ¿no? El amor de Dios eh, me impresiona, ¿no? Y quizás la lección lo, lo, lo muestra muy, muy bien por el simple hecho de que el hijo pródigo sale justamente del, del seno del padre y empieza a recorrer un camino. Un camino que lo lleva cada vez más bajo, más bajo y cae. Allá en, en, en la oscuridad vuelve a brillar en su corazón, en su mente, la luz. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelvo a mi padre. El padre cuando el hijo vuelve, no le dice, bueno, ahora como cumpliste un proceso de caída y de derrota total, volvé a cumplir el proceso para que vuelvas a ser condición y recién te ganes mi respeto y dignidad como hijo. El padre dice, aunque hayas bajado por un proceso, una escalera complicada, yo no te la hago subir de nuevo para que vos recién digas, ahora sos digno. Vení que sos digno y punto. Entonces en la misericordia del Padre, el Padre directamente pasa del de Hijo de este lugar tan bajo al lugar que se le merece. Uh -huh. El amor este, de Dios es así. Uno puede ver ahí el, la restauración ¿cierto? De, que hace el Padre en favor del Hijo. Esa restauración es netamente hecha por el Padre. Así Amén. Porque el Hijo nada merece, ni el Hijo nada puede. Es netamente por el Padre. Pero qué lindo que ustedes me mencionaron bien. Es decir, yo rescato, ¿no? mientras ustedes hablaban allí... También es, el padre frente a la restauración, frente a la obra de restauración, este, no se goza en el pasado del hijo. Es decir, lo borra, lo quita, bañarlo, ponerle vestidura nueva, instantáneamente. En, un, en pocos minutos, el hijo que estaba totalmente su figura deteriorada, su imagen totalmente distorsionada, ¿cierto? vuelve a ser lo que era hijo del padre Amén. es algo bellísimo no es algo bellísimo yo voy para aquellos quizás no están escuchando no están viendo de repente eh, hemos pasado o estamos en situaciones así donde verdaderamente nuestra imagen este, está muy lejos a lo que Dios espera de nosotros y Dios quiere y Dios desea de nosotros pero entonces tranquilos importa si estamos allí en la gravedad como bien ustedes lo mencionaron, ¿no? En lo peor de lo peor, sin embargo, yendo a Dios, automáticamente allí él nos perdona, él nos invita y él instantáneamente nos restaura. Es un fuerte mensaje de esperanza y qué sé yo, de consuelo, de de saber que hay un Dios amante que nos quiere y que quiere sí, lo mejor sí, sí. para nosotros, ¿no? Quizás estas dos reacciones antagónicas, bien bien opuestas, que tiene uh -huh. el hijo pródigo en sí. Antes, creyéndose merecedor de que uh -huh. el padre le dé los bienes. Uh -huh. Dame la mitad de los bienes o dame los bienes que me corresponden. Dale, dame. Sí, sí, el sí. padre le da. Adiós, dice el hijo y se va. Y mira la actitud cuando él vuelve. Totalmente no de yo merezco, sino, uh -huh. padre, yo no merezco nada. No merezco nada. Ese es el, el arrepentimiento. Exactamente. Implica, yo creo que ya que lo mencionaste, ¿qué cosas implica el arrepentimiento? Ya que lo venís mencionando. Quizás, este, primero, eh, un sentido de indignidad. Uh -huh. De saber que, que te fuiste. Por voluntad uh -huh. propia te fuiste. Uh -huh. Y como el hijo de digo saber que allá, al lado de mi padre, estaba mucho mejor. ¿Con qué cara voy a venir de nuevo a, a mi padre? Uh -huh. Obviamente el arrepentimiento te hace mostrar que Dios es un Dios tan puro. El Padre es un Padre tan amante. Que uno al ofenderlo viene obviamente humillado. Amén. Viene Amén. obviamente con ganas de pedir perdón. Muchos quizás se exceden en culpa siguen ¿sí? en humillación y ya sienten que son, cayeron tan bajo que no tienen cara para volver y eso justamente es un gran error y mucha gente se ha perdido de esa Mi manera. un padre que le dice aquí como leímos le en la lección en el <laughs> título anterior puedes volver a casa y nos viste que es lo que el autor quiere decir el mejor vestido es la justicia de Cristo el perdón de Cristo cubriendo nuestras imperfecciones nuestras falencias y ahora estamos impecables es tremendo no amén es decir, que frente a Dios, ahora cuando hemos pedido perdón, no hay pecado pasado. Todo ha sido borrado. Podríamos decir, estamos en foja cero. Nos quedamos con este tremendo mensaje. Ah. Cuando tú y yo vamos allí, ¿cierto? Arrepentidos a nuestro Padre, Dios hace foja cero. Nos vuelve a vestir, nos da justamente el sentido de realeza y nos pone allí nuevamente como hijos suyos.